tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Bearbox. Sé que me he perdido bastante el año pasado, pero este año vamos a grabar un video por cada semana. Y aprovechando que estoy por Cusco, me he dado una vuelta por Plaza Vea para poder grabar al T-Max 50, este equipo de Panasonic de muy buenas características. Y también agradeciendo a Martita, a Arnold, a Elvi que está por ahí, vamos a hacer un nuevo video. Así que no se pierdan el video, dale like, suscríbete, comparte con tus patas para poder seguir creciendo. Así que nos vemos después de la intro. Buenazo, el día de hoy tenemos el T-Max 50 de 2000 watts de potencia, pero antes vamos a hablar primero de su diseño. Bien, encontramos un diseño muy bonito, me gusta mucho el diseño, ha cambiado bastante radicalmente esos diseños que tenía Panasonic antes. En la parte principal la consola nos muestra una X estilizada, llena de luces, la cual va variando según tu gusto. Además de eso tenemos ahora en el panel central el control de volumen, que también te va a servir para darle a otras funciones, como las funciones de DJ o modificar el bass, los medios, etcétera, etcétera. Muy bien, en la parte de acá, botones de DJ, los de iluminación, álbum, y por la parte de acá vamos a encontrar el botón de encendido, la apertura de CD y también el jukebox, que nos permite a nosotros aumentar la potencia del sonido. Por la parte de acá, los botones para las funciones de play, stop, cambio, retroceso, seleccionar Bluetooth, USB y también Bluetooth de manera directa. Como ya saben, chicos, para poder seleccionar un equipo nuevo a un Bluetooth Panasonic hay que mantener presionado este botón, ¿sí?, hasta que salga la palabra pairing, y recién ahí nuestro celular lo va a reconocer. En la parte de atrás vamos a encontrar las dos entradas de micrófono para los karaokes y también la entrada A y la entrada B para los USBs. Muy bien, en la parte de acá las conexiones auxiliares, y también algo que me gusta mucho es que tiene cable óptico. ¿Para qué? Para que tú lo puedas conectar a otro dispositivo como un televisor y puedas tener una mejor transmisión de sonido. Bien, en cuanto al diseño, como les estaba diciendo, me parece que está bonito. Hay gente que no le gusta, pero a mí personalmente sí me gusta bastante. Y además de eso, pues, en cuanto a las funciones me parece que es muy buena. Comencemos con las funciones. Voy a darle play, yo ya estoy en USB y tenemos acá el equipo. Las funciones son súper sencillas, hay gente que se le complica bastante. Por ejemplo, si quieres usar las funciones de DJ, vas a presionar DJ, el DJ está acá, vuelvo a presionar, se activa, pero para poder usarlo tienes que presionar los botones que están DJ 6, DJ 5, DJ 1. Yo presiono DJ 1, se cambia a phaser y para poder darle más funciones muevo la tuerca. Si quiero cambiar de DJ, presiono el 2, cambia file, y con la consola central puedo ir modificando, y vamos a hacerlo uno por uno. ¿Ves? Los cortes, hagamos otro, les voy a mostrar todo. ¿Ven ese sonido electrónico que le da de fondo con eco? Pues si quiero dar más efecto, fácil de usar. Hay mucha gente que se complica bastante con eso. Si vuelvo a presionar, se activan los samplers. Y va a pasar esto, miren, presiono el 6, hold back. Presiono el 5, se activa horn. Presiono el 4 y de esa manera vas a tener todos los efectos que necesitas acá. Es una manera muy práctica, en verdad, es una manera muy práctica. Para desactivarlo lo vuelves a presionar DJ y automáticamente se pondrá en off y estará todo listo, ¿sí? Si yo vuelvo a querer escuchar la música, puedo volver a escucharla. Y en la parte de la iluminación, tiene un montón de toques de iluminación. Voy a presionar el botón y se van a dar cuenta que después de 1000 presionadas recién van a cambiar los colores. ¿Ven? Las tonalidades van cambiando. De acuerdo a tu gusto, tú puedes ir haciendo. Tiene más de 40 modos de iluminación. El botón de sound, ¿para qué me sirve? Para poder modificar el bass, si yo quiero tener más bass o menos bass. Yo recomiendo usar más bass porque me gusta que golpee. Si quiero mejorar los medios, también los medios los puedo tener en 4 y así sucesivamente. Si tienes un USB que tiene bastantes carpetas, puedes usar el botón de alto.
álbum o track. En este caso yo solamente tengo una música. Ya saben, ando buscando músicas que no tengan copy, así que pásenme la voz. Y lo vas modificando. Karaoke, lo presionas, se activa el voice canceler. Acá lo tengo yo, una canción con voz, pero vas a ir reduciendo la voz del cantante para poder convertir cualquier pista en una pista de karaoke. Si quiero aplicar el eco para la voz, todo esto para la voz, todo esto te va a funcionar cuando estés con un micrófono. Muy bien. Y finalmente, de manera independiente también, el volumen del micrófono. Bien, chicos. Como pueden apreciar, es un equipo de muy buenas características, tiene muy buenas funciones, sencillas pero las necesarias, suficiente para la casa. No sé qué les ha parecido este equipo. Ahora vamos a hacer la prueba a máximo volumen para ver qué tal nos va. De hecho, es un equipo de 2000 watts de potencia, pero ya sabemos que para Sony, a mi parecer, tiene buena calidad de sonido. Así que subamos todo el volumen. Ahí va. Espero que les haya gustado bastante el video. La gente siempre me pregunta cuánto es el precio de estos equipos, así que hoy acá en Plaza Vea Cusco está a 1499. Y nada, chicos, espero les haya gustado, compartan bastante, suscríbanse al canal y nos vemos en un nuevo video de Bearbox.